dejen su perro comentario a la verga. Vamos a llegar a 30 likes. Chine pelo. Denle like desde ahorita. Denle like. Chine pelo. Vamos a ver qué. El día de hoy vamos a ir a ver qué está haciendo mi primo y mi hermano acá afuera. Hey, you already know. Okay, what you using the Hellcat for? That weekend, we pop the hood. Oh, it gotta pop the hood. What you using it? You already know who. Damn! No le sabes al Hellcat. Es que este trabajo es de rico, compa. Hey. Hey. Me gusta donde le metes los dedos a esa vaina. Aguas con este V8. Ya tu puesto esa. Sí, acá está la batería. Mueven ese carro para acá. No, ¿para pasar el cable? Muevan ese carro para acá para cambiarle, para echarle cable, ¿sí o no? Mueve esa para acá aquí. Chingue pelo. ¿Qué estás haciendo on the day of today? What are we doing? ¿Cómo se llama este carro? Alright, show. Habíamos vendido este y luego el dinero no les alcanzó, so they brought it back. Es el 5.0, ese es cabrón. Kevin, take that one to work, school. You out. Mira el litro. Litro chase, huh? Boy, this bitch long as shit. I'm talking about that 6-inch foot long. I'm talking about that 6-inch foot long. Huh? Bro, you already know what we driving here. Saludos a toda la raza, this is just a random video. To get back on it. Let's go. Y'all trying to go see my dog. Les voy a enseñar mi perro. Y arriba el Barça, chinga pelo. Why you getting down like that? You ain't gonna tag me now. Get back up. Don't do that shit. Sit. Se llama Chato, le pueden decir intocable. He's strong. Está fuerzudo el hijo de la verga. Vea, wey. Sit. Appreciate it, compa. He's strong as shit. Tiene harta fuerza el güey. Es un pitbull con un bully. Así ya no va a crecer más. Así se va a quedar chaparrito el güey. Ahí está, era. ¡Está bonito! Y si lo quieren comprar y viven aquí cerquita en Little Rock, Jacksonville, o Cabot, o como conozcan aquí donde vivo yo, hombre. Se los vendo. Denme $700 por ese perro. 700. Y se lo llevan. Voy a comprar otro, quiero comprar otro, pero todavía no sé, tengo como 8 putos perros. Ahí atrás tengo unos husky, tengo como unos. Yo tengo un chingo de cosas aquí. Es el carro que manejo yo, ya saben. Es un. Le puse aquí mi Instagram, así es que vayan a seguirme en Instagram, ya saben. Le puse este para que no se acabe el gas. Es un Hellcat. Le cambié la transmisión. No tiene carro de No tiene el motor de Toyota, ya tiene el del Hellcat, ya tiene el motor de Hellcat. Y ya saben, V8 ya, más que mucha gente me miran en la calle y me quieren echar carreras, pero yo no les aturo. Es que no los quiero dejar hacia atrás, sin el pelo. Pero esto es según está haciendo mecánica y no saben ni qué están haciendo, no saben ni cómo se llaman. ¿A qué le van a pasar cables? ¡Ay! Es el Litritz. El Litritz. Iban a decir a marca MP, yo y este y aquel. Pero we got a soccer game today. Entonces nos vamos a ir. Ching. Litra ching. No vamos a poder ir. El chivé, ya already know. Pro Hellcat. Ya already know. El litro se chivé. Entonces no podemos ir. They be cheesing at me. You turned it on. Red key. They got two keys. They got a red one and a black one. You turned it on. I don't have it either. You go get it. No se dejan por mandarse, ¿verdad, Litro? Que no nos mande. No, ve a buscarlos, güey. Ay, ya. Ay, qué rico me picó el yo-yo. Ya saben, ese es el otro. Es el slap that shit, compa Nitro. Ah, wey, no, chin, no vamos a poder ir a marcar el pedo.
Chingue pelos, valió pelo de gallo. Les traigo un video. Este video es 5 cosas que tengo que llevar, no importa a dónde vaya, que vaya viajando. Di que voy a viajar 7 horas, que son 5 cosas que debo de llevar. Puedo nomás llevar algo de tomar, una comida que sea comida de veras, unos chetos, unos dulces, y la quinta cosa puede ser lo que sea. Y tiene, esto tiene que salir de una gasolinería. Así es que les voy a enseñar 5 cosas. Ustedes coméntenle allí en los comentarios 5 cosas que llevaran. Y ahorita vamos a empezar. Lo primero que yo llevaría, algo de tomar. Puede decir que un Gatorade, una Coca, una Fanta. Pero yo digo una agua. Pero yo, tiene que ser esto, ¿verdad? Ya saben que tiene que ser. If you're on a road trip, ¿qué llevarás a tomar? Sprite. Oh, no, that weak as shit. No, don't come at me with Sprite now. Y algo de comer, comida que encuentren en el gas station, en una gasolinería, algo de comida. ¿Qué será algo de comida? Munchy. Comida, güey, debe ser comida. Ya tengo de tomar comida. Ahí en unos gases hay... Ya saben, pizza. Ya saben, pizza de la gas. Sometimes they be buzzing. Algunos a veces está buenísima. Buenísima. Y luego sabe a pura rieta, pero. Entonces llevo Gatorade, algo de comida. Ahora chetos. Tengo que escoger unos chetos. Esta va a estar buena. ¿Qué? Dorito, nah. Dorito no. Hot Cheeto, ¿qué estará bueno de Cheto? A ver, usted, díganlo en los comentarios, en sus comentarios, ¿cuál Cheto son sus favoritos? Y a ver, yo, mis Cheto favoritos, ¿cuáles serán? Chetos serán unos Hot Fries a la guerra. Hot Fries, porque están perrísimas, ya saben. Entonces llevo de tomar, llevo una pizza, llevo hot fries. Me falta dulce, un dulce, puedo llevar cualquier dulce. Y una cosa más que sea. Así es que voy por el dulce. Los dulces que estén perrísimos, ya sé. 3, 2, 1, serán unos... Ya saben, no pueden faltar asqueros. Ya saben, llevo mi Gatorade, llevo mi pizza, llevo mis hot fries, llevo mis asqueros. Ya sé que me va a calar chorro, pero voy viajando bueno, la verga. Chingue pelo. Y una cosa más que encuentres en la gasolinería, puedes coger lo que sea. ¿Qué escogeré pa ir a la... puede ser lo que sea, lo que encuentres en la gas. Voy viajando, voy 7 horas, todo me faltan 7 horas, ¿va? Me paro en una gas, ya compré mi Gatorade, mis chetos, mi comida, mi dulce. ¿Qué estará bueno que no me falte? Ustedes díganme. Ya sé. 3, 2, 1. Un cargador para mi teléfono en el carro para que no se acabe el gas. Yo saben, no se le debe acabar la carga a mi pinche celular. ¿Cómo se le va a andar acabando la carga, verdad? Con la pila, ¿cómo se le va a estar acabando? Ya acabó todo eso lindo que te di. Ya acabó todo eso lindo que te di. Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor. Ya saben, ya les dije las 5 cosas que yo llevara si voy viajando 7 horas
Así es que dejen en los comentarios, dejen qué son 5 cosas que llevarán. Pueden llevar un de tomar nomás, algo de que sea comida. Unos chetos, un dulce, y la quinta cosa puede ser lo que sea. Coméntenle ahí en los comentarios, lléguenme a 30 likes, denle like, quieren, suscríbanse, chingue, cual si quieren, suscríbanse a la verga. Deben de suscribirse al canal de YouTube del compa Tao. Deben de suscribirse. Compartan el video, enséñenle a sus amigos, ustedes saben, súbenlo a su historia, tag me on Instagram, I repost y'all guys' stories, and we out, peace out. Saludos a toda la raza que se conectó al perro video.